Un cordial saludo donde quiera que te encuentres. Si te gusta esta información y es de tu interés, te invito a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho. Dale clic en la campana de notificaciones en todas, así YouTube te avisará cuando suba nuevos videos. Dale like al video, y recomienda que se suscriban todos tus contactos. Mil gracias de antemano. Impactante revelación de la red de silencio y conspiración en la oscuridad de la Unión Europea. Prepárese para que su percepción se haga añicos. A medida que nos adentramos en el mundo escalofriante de los países secretos de la Unión Europea, cerrando acuerdos encubiertos con las siniestras conexiones de nada menos que Epstein. Ocultas bajo un velo de silencio, estas naciones han sido cómplices de encubrimientos inimaginables, ocultando verdades siniestras, que pronto se desatarán sobre el mundo. Imagine las consecuencias catastróficas cuando salga a la luz el alcance total de la participación de las Naciones Unidas, la CIA y la Unión Europea en la red de pedófilos de Epstein, junto con su alianza impía, con gobiernos capturados y redes de chantaje. Prepárense, porque una tempestad está cobrando impulso, a punto de engullir los rincones más oscuros de la sociedad. Detrás de escena, la inteligencia militar, actuando como guardianes de las operaciones de Epstein, del Estado Profundo, ha protegido magistralmente estas actividades abominables. Su elaborada red de conexiones se entrelaza con bancos globales, financiando encubiertamente las abominables empresas de venta de seres humanos y lavado de dinero. Los mismos cimientos del orden mundial se tambalean al borde del precipicio de la destrucción, mientras las nefastas operaciones de la élite global penden precariamente de un hilo. Estén prevenidos, porque el cataclísmico desmoronamiento de esta red de engaño y corrupción es inminente. Los culpables se enfrentarán al castigo que tanto merecen, ya que la verdad, como una tormenta implacable, barre el velo de la mentira y la manipulación. Los muros que protegían a los perpetradores se derrumbarán bajo el peso de la evidencia indiscutible, exponiendo sus actos viles, para que todo el mundo los presencie. Esta revelación sacudirá a la sociedad hasta la médula, haciendo añicos la ilusión de seguridad y confianza. Las implicaciones de esta gran exposición repercutirán en todas las naciones, provocando una indignación sin precedentes y exigiendo justicia en una escala nunca antes vista. Prepárate para el ajuste de cuentas que se avecina en el horizonte, porque la tormenta de la verdad está cobrando fuerza, lista para atacar con fuerza implacable. La era de la complacencia y la complicidad está llegando a su fin, anunciando un nuevo capítulo en nuestra historia, donde las víctimas son escuchadas, y los responsables de su sufrimiento enfrentan las consecuencias que con tanta arrogancia eludieron durante demasiado tiempo. Por otra parte, las Islas Vírgenes de Estados Unidos emitieron una citación al jefe de Tesla, Elon Musk, en busca de documentos, como parte de la demanda de ese gobierno contra JP Morgan Chase. Las Islas Vírgenes están demandando a JP Morgan por tráfico sexual por parte del antiguo cliente del banco, Jeffrey Epstein. USBI está demandando a JP Morgan por supuestamente permitir y beneficiarse del tráfico de mujeres jóvenes de Epstein a su isla privada en las Islas Vírgenes para ser abusadas por él y otros. El director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, debe declarar el 26 de mayo en el caso. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos emitieron una citación al CEO de Tesla, Elon Musk, en busca de documentos, como parte de la demanda de ese gobierno contra JP Morgan Chase por tráfico sexual por parte del cliente del banco, Jeffrey Epstein, reveló un documento judicial el lunes. Esa presentación decía que las Islas Vírgenes han intentado sin éxito, desde fines de abril, entregar a Musk la citación
que se emitió porque Epstein pudo haber referido o intentado referir a Musk como cliente de JP Morgan. USBI contrató a una firma de investigación para tratar de localizar una dirección de Musk, y también se puso en contacto con uno de los abogados del CEO, quien en el pasado renunció al requisito de que se le entreguen documentos legales personalmente en casos federales anteriores, según la presentación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan. El gobierno se puso en contacto con el abogado del señor Musk por correo electrónico para preguntarle si estaría autorizado a aceptar el servicio en nombre del señor Musk en este asunto, pero no recibió una respuesta que confirmara o negara su autoridad, dice el documento. Las Islas Vírgenes le pidieron al juez Jed Rakoff que autorice al gobierno a entregar a Musk la citación a través del llamado servicio alternativo, que puede incluir sacar un anuncio que lo alerte sobre la legalidad de la demanda de documentos. CNBC se ha comunicado para solicitar comentarios de Musk, quien además de ser CEO de Tesla, es jefe de SpaceX y CEO de Twitter, por correo electrónico. Recuerda, no importa lo que suceda, estás viendo una película. La luz ya ganó. Fin del comunicado. Victoria de la luz.